Lidia Mouta, soy andaluza y vengo de Galicia. Y la situación laboral pues está muy mala realmente, entonces pues decidimos venir aquí a probar a ver si encontrábamos un trabajo. De momento, como no hemos encontrado trabajo, pues como tenemos que comer, pues nos hemos puesto a hacer pompas. De Bilbao me gusta lo verde. Soy andaluza y allí mucho verde no hay, a mí me encanta lo verde y me gusta lo verde, que tiene mucho monte alrededor, el aire es limpio, porque yo padezco de bronquitis, entonces respiro muy bien aquí y eso me conviene. Mi nombre es Manuel Ricardes, soy músico callejero y no callejero también. Soy argentino y hace muchos años que vivo en Europa, porque antes viví en París, en Barcelona, en Cádiz y hace 2 años acá. Lo único que se tiene acá son satisfacciones en cuanto al reconocimiento de la gente. Ya van 2 años que estoy tocando acá, soy amigo de los niños, de las abuelas, soy parte del paisaje. Yo me llamo Eneko Barrio, soy estudiante, tengo 22 años, soy de aquí de Bilbao, de Leioa. A mí me parece una ciudad muy entretenida, tiene muchas cosas, tiene muchas zonas donde ir, visitar. Vas a un sitio y no te vas a encontrar dos cosas iguales. Lo que yo sé del Wenheim es que se inauguró en el 97 por el rey de España. El arquitecto es Frank Gehry, sé que está hecho de placas de titanio, que es uno de los museos más importantes que tiene el gobierno, aquí en el gobierno vasco. También, no sé, trae muchos turistas. También las edificaciones, porque son antiguas, son muy antiguas algunas, las tienen bien mantenidas. También las calles, al ser todo peatonal, pues también está mucho mejor. Hacen constantemente cosas, el teatro lo tiene al lado, es que realmente tiene todo al lado, tiene metro, tiene de todo. Lo que pasa es que yo soy de cascos viejos. Hay lugares acá en Bilbao, fuera del casco viejo, donde económicamente me va mucho mejor, pero yo necesito este ambiente. A mí lo que más me gusta, el casco antiguo, la zona vieja de Bilbao, las calles muy estrechas, son muy estrechas, muy juderías, hay muchos bares también de ambiente, zonas de música, de conciertos. Antes la ría se utilizaba mucho para el transporte de industria, mucho de barco, sobre todo de altos hornos de hierro y todo, piezas de fundición y así. Y el túnel, el puente que hay allí, el levadizo, se abría cuando los barcos eran demasiado altos para que cruzaran, que ya no se abre nada más que una o dos veces al año para mantenimiento y eso. Se hacen muchas carreras también de traineras, de remo. Cerrada, pero aquí de momento de ese tipo de gente no he encontrado, gente cerrada no he encontrado, todo el mundo muy bien, hemos hecho buenos amigos aquí. Bilbao me gusta toda la gente porque es muy amigable, muy acogible y se porta bien con nosotros, nos ayudan, estamos tirados en la calle, se ponen a hablar con nosotros, nos dan esperanzas para buscar trabajo, que no la perdamos, son buena gente. A mí lo que me ha marcado es estar en la calle.
ciudades suelen ser más planas, más grises, y aquí no, aquí hay colorido. Es algo que también llama mucho la atención. Sí, la gente acá es muy amena y de un nivel sociocultural de la media hacia arriba, que es donde mi música y donde mi tipo de arte llega. Yo de momento no cambiaría nada. De momento no. Me gusta todo. Hay accesos a todos lados, en metro, hay autobuses para todos lados. Es que hay de todo. Es una ciudad que tiene de todo. Yo prefiero esto que, por ejemplo, Andalucía, que no hay casi, en Bebirón no hay casi una naturaleza, no tienes un día para ir al monte, no tienes un día para... Sí, playas puedes tener también 15.000, pero no sé, yo me quedo con esto. Quedaría antes aquí a vivir que en Galicia, porque la gente ayuda mucho a eso. Porque quieras o no, un sitio donde eres bien acogido, hagas lo que hagas, es Bilbao. En ese sentido invito a todo el mundo a venir. Pues cuando conozco un lugar y me gusta, no quiero que venga nadie, lo quiero para mí solo. Si lo verde supiera tu nombre.